Se ve bastante bonito lo que es este río. Y pues por ahí desembocan dos pequeños riachuelos, sus aguas cristalinas. Es bastante padre. Pues continuaremos nuestro camino. Pues por aquí andamos, miren, un buen de montañas que hay por este lado. Por todos lados hay montañas, bastantes. Me gustaría ir por allá, pero primero tengo que investigar por partes para saber dónde voy a ir. Pero un día esto sí iré más para allá. Ahorita voy a los túneles de Aculcingo, pero voy caminando por acá, por la calle principal. Por acá apreciarán parte de estas hermosas flores color azul y tienen un color bastante llamativo a lo largo del camino donde vengo. Voy hacia los túneles de Aculcingo y por ahí pasan los carros y se verá. Bonito de andar aquí en la naturaleza es encontrar parte de estas hermosas florecitas a lo largo del camino, que son realmente bastante llamativas. Y hasta está lo de la flor de muerto, que es en este mes también, todo lo que es, que nos estamos acercando al mes de noviembre. Y como ven, está bastante bonito. Y por allá pues se dan parte de las montañas y una bandera que está hasta allá arriba en lo alto de la cima. Y un día de estos iremos más para allá a visitar todos esos lugares. Espero y tengamos permiso y chance de pasar para poder ir, porque les recuerdo que este lugar todo tiene dueños. Porque los carros aquí te pasan rozando y luego se avientan a rebasar. Y pues tienes que tener mucho cuidado si vienes a esta zona, porque ya dos o tres veces me han pasado rozando los carros. Entonces si vienes a grabar por acá, ten mucho cuidado, porque si no volteas para atrás, que yo voy en el carril de bajada, luego se avientan a rebasar en este carril y pues ahí puedes cometer, bueno, puede pasar un accidente. Vienen rebasando constantemente. Y por ahí apreciarán esta hermosa vista de toda esta parte de las montañas. Está bastante padre. Me tengo que hacer a un lado cuando vienen. Ya en este punto he decidido bajar de la carretera debido a que ya empiezan las curvas y me metí a este camino, pero había dicho un chavo que iba hacia allá que tuviera mucho cuidado, porque ya en esta zona hay bastante víbora de cascabel. Y por eso es que vean cómo está de sólido ahí, para que se den una idea. Ven cómo está de sólido. Me dijo, ten cuidado con las víboras de cascabel, hay bastantes. Me dijo eso. Entonces por eso ahora estoy muy alerta. Veo que está bastante sólido. Espero y vaya por buen camino. Al menor ruido de cascabel me voy a quedar quietecito. Y por acá pues eran unos
serán magueyes, no sé. Están bastante grandes. Miren de qué tamaño son. Está bastante grandecitos ya. Solo para que sea una idea cómo está de enyerbado. Y por allá están los túneles. Pero para llegar hasta allá me va a costar demasiado. Están bastante retirados. Y seguiré parte de este camino. Está bastante enyerbado. Y voy alerta. Como les mencionaba, por las víboras. Luego están tumbadas aquí. Más que está bien enyerbado. Mucho cuidado. Mucho cuidado si vienes acá. Por las víboras de cascabel. Por allá va saliendo el tren. Ay, mira, ahí se aprecia. Se ve bastante padre. Saliendo del túnel. Va a entrar otro túnel. Y posteriormente va a salir aquí adelante. He decidido acercarme a parte de este terreno que ya limpiaron. Y por ahí apreciarán lo bonito que están estos lugares. Sí, han limpiado bastante bonito. Y hasta acá terminaron de desenyerbar. Ahí para que aprecien la vista que tengo. Rodeado de montañas y montañas. Y por allá pasando el tren. Acá hay muchos elotes, bastantes. Bastantes elotes que hay. Y de este lado también. Pero es mejor no tocar nada, no llevarse nada. Como te llegan a encontrar la gente de aquí, vas a tener un grave problema. Mejor no meterse con sus cosechas ni nada de eso. Mejor a lo que viene uno a grabar y ahí muere, porque de hecho estoy hasta en su terreno. Todo esto que ustedes miran acá puede ser su terreno, y aparte tiene amistades, la gente de acá se reúne y vas a tener un problemota. Es mejor siempre respetar. Sí, por ahí, por acá también apreciarán. Mira, por acá apreciarán parte de una banquita en la que suele sentarse, me imagino, la parte. Y por acá cuidar de su terreno, no le vayan a robar o que los animalitos no se coman sus pelotes. Mejor cuidado. Acá sigo el camino y me acabo de encontrar un perrito que anda por ahí. A lo mejor por ahí anda el dueño, lo que les mencionaba. Cuidado, cuidado si te vienes a meter acá. Está lleno de moscas. Ah, es abono de las vacas. Está lleno de moscas. Tengo que seguir por allá. Voy a seguir por allá, más para allá. Yo te recomiendo que si vienes, mejor ven con personas, pues la verdad. Todo el camino está bastante sólido. No hay ni una persona que haya encontrado acá. Excepto que por ahí anda el dueño de lo que les mencionaba de las, de los elotes del terreno, pero menos no. Si no te da miedo, pues aviéntate a la aventura, pero yo te recomendaría que mejor vengas con alguien. Que me encuentro. Mira lo que me encontré. Los cráneos de animales. ¿Por qué los pusieron ahí? ¿Quién sabe? Como una, como es, como una este, como una cangurera. Esto es lo que uno a veces encuentra acá. Bien, se lo han de haber puesto como de broma, pero así es donde uno anda. Se le puede hacer ir caminando. Encontré un burrito.
que ya lo vinieron a abandonar acá. Pobrecito animalito, ya lo vinieron a dejar acá. Ya como ya está viejito, y pues así suele ser la gente cuando ya los animalitos ya no les sirven para nada, los terminan abandonando acá en estos lugares. Pero ¿qué se le puede hacer? Ahí está el pobrecito animalito muerto. Ahora me dirijo a este lugar. Es un puente, pero está bastante enyerbado. Está bastante alto, bastante alto, al menos ha de tener como unos 10 metros de alto. O si te avientan, ya no creo que la cuentes. Vamos a ver de aquel lado.